Buenas noches, soy Dracón. Y vamos a darle a esta Copa Flor. Vamos a ver cómo nos va la Copa Flor para terminarla y avanzar a la siguiente fase. Y bueno, este es el juego de Mario Kart 8 que lo tenemos para ustedes aquí en exclusiva en el canal de GamerMex. Saludos para toda la banduchis, para todos los que nos ven, nos apoyan y están con nosotros. Claro que sí, ya saben que pronto tendremos nuevas sorpresas, más videojuegos, pero por lo pronto les vamos a traer este, que ya nos están pidiendo algo de Nintendo. Y bueno, aquí está Mario Kart 8, sin lugar a dudas, un gran juego de carreras para echar cotorreo, un juego dominguero. Y bueno, pues vamos a darle a ver qué nos trae. Dos, después se le doy. Vámonos con todo. Ay, a ver si le dan. Joder, si no me dan nada. Esos cuantos comen. Vamos bien. Un saltito aquí. Otro saltito aquí con moneda. Muy bien. Lo juego por la moneda. Bueno, vencer el caparazón porque pues iba a aparecerme. Esto es muy molesto. Lo tengo que quitar en la rodilla porque si no. Muy bien, vamos a ver que viene atrás de mí. No veo a nadie, no veo a nadie. Vienen lejos todavía. Tengo cierta ventaja. De alguna manera, alguien aquí ya aventó una banana. Vamos a ver si me puede salvar este aparazón de algún ataque. Ay, el canijo ya viene atrás de mí. No sé cómo es. Solo puedo salvar un ataque. A ver qué da. Ay, manera tras manera, por el amor de Jesus. Vámonos, vámonos, vámonos. Así agarramos el poder. Espero es algo bueno. Oh, otro caparazón verde. Siempre me dan caparazón verde y moneda. Nunca me dan otra cosa. Nunca me dan tinta, nunca me dan polvo, nunca me dan ese rayo. Que vienen todos. A ver, moneda, seguro. Apostamos a que me dan moneda. ¡Ja! Ya ven. Ahorita en cualquier momento va a salir un rayo, me va a atacar de la cartera, seguro. Ahorita se lo veo. Vamos a escuchar bien. No veo a nadie, otra vez me da manera. ¡Ah! Vamos a acelerar. Otra vez. Tiene un caparazón, casi me choca. No fue lo suficientemente idóneo para. Muy bien, muy bien. Ganamos esta primera carrera sin problema alguno. Y bueno, ahí se nota que vamos ganando. Vámonos a la siguiente carrera, señoras y señores, para demostrar porque somos los campeones en Mario Kart. No, la verdad es que no es que seamos campeones, no es un juego que dijéramos, uy, qué grandioso juego para mí. La verdad es que siento que mejor es título. Pero, pues no es un mal juego para que ustedes lo vean, lo prueben y lo disfruten. Vámonos a la segunda carrera de ese torneo, torneo de la flor, creo era. Copa Flor. A ver, Mario, bájale de yemas. Voy en primero, se nos deja venir todos. Hay que activar el modo turbo. Aquí. Aquí ya la regué. Ay, choqué. No,
vamos para arriba para dar monedas. Vamos a agarrar una que va a pasar. Oye, me caí. Esto no está funcionando como pensábamos. Moneda. No agarré ninguna. Ahí sí, ahí sí. Nos recuperamos. Muy bien. Aquí está medio denso el asunto. Me voy por acá arriba. Lo bueno, hay unas giras. Ya choqué. Casi me sacan de la pista. Dejan eso, por el amor de Dios. Pura moneda. De aquel con sus boomerang. Ya me aventaron tinta. Aquí es vuelta a la derecha. Y luego a la izquierda. ¡Ay, choqué! De hecho, me choqué a mis tacos. Me tengo que poner trucha porque si no, aquí me van a atacar desde la carretera. Y ya choqué, hijo mío. Que aventarla a ver si le damos a alguien. Ay, alguien está con sus llamitas, tiene la flor. Ay, a mí me siguen dando monedas. Ese sonido no sonaba nada bien. Ah, ahora sí me dio. ¿Cómo ven? Me voy por arriba. No, hace como que no lo controlé bien. Ay, lo que les dije. El rayito. No agarré la. Me tengo que poner bien pilas porque se está acabando la carrera. Y sí, pasó eso. Y ahí viene Macario a hacerle a todos. Tenemos un power item. Bien, ese es bueno. Creo que aventaron boomerang. Vamos a quitarnos a Mario de encima. Seguramente estoy en primer lugar porque para que me den, si ya lo vi, me den moneda de la nada. Es como que no es grato. Voy a ver si puedo agarrar esta sorpresa. Item extra. Ah, moneda, por el amor de God. Vamos. Muy bien. Pues creo que ya no hay mucho que hacer. Ahí vienen todavía. Pero ya perdieron. Ganamos la segunda carrera, señoras y señores, de Mario Kart. Vamos a ver cómo van los puntos el Macario. Todavía se está poniendo rudo el Macario, ¿eh? Así que vámonos a la siguiente carrera. Creo que ya es la penúltima. Si no mal recuerdo, son cuatro o cinco carreras. Y bueno, esperemos que esta cuarta carrera sea de la mansión de la Copa Flor de retorcida, mansión retorcida. Vámonos. Tercera carrera. Y estoy en primer lugar, pues porque obviamente voy ganando las demás, ¿verdad? Vámonos. Esta sí se va a estar. Uy, güero. Ay, Dios. Oye.
Ya valió gorro. Me dio su caparazón. ¿Cómo no? Ay, ¿eso qué? Estampas todas marihuanas. Al menos voy a hacer un primer lugar, pero no sé si ya. No sé si ya tuvimos la primera carrera. Lo único que sí me hicieron los desgraciados fue hacerme perder mi moneda. Ah, es aquí. Ya estamos en la segunda vuelta. Pues no es muy alentador porque tengo pocas monedas. Y luego yo no ayudo mucho en agarrar las monedas. Por aquí le agarramos dos. Aumentamos con una plátano. Como que el plátano no ayuda mucho. Vamos a ponerlo así. De varias maneras, señores y señores, vámonos por aquí, público. Ah, como está santo, Wario. Esta segunda vuelta fue casi perfecta. Ah, creo que me puse la trampa a mí mismo. Ya vienen atrás de mí, que se me dejan para alcanzarme. Esta balena ya la tiré. Vamos a ver cómo les va a necesitar. Mientras no quedan con sus trampitas estas del rayo de sol. Espero que me acomode yendo por arriba. Muy bien, ya la ganamos. Bien, pues muy bien esta carrera de la mansión torcida. Ahora sí ya, Mario perdió porque quedó en tercer lugar. Y eso es muy bueno para mí, porque Mario queda muy debajo de mí, abajo de los 10 puntos. Y bueno, pues ya, técnicamente para mí ya es... ya es puro trámite la siguiente carrera. Yo creo que ya no habrá quien me gane. Eso sí y solo sí quedan los primeros lugares. Porque si pierdo, hay posibilidades de que me puedan ganar en esta última carrera. Vámonos de la Copa Flor. Vámonos, señoras y señores. Y echa a perder el carro. ¡Qué baboso! Empezamos mal la última carrera. En tercer lugar. Aguas aquí. Ya empezaron con el boomerang. Aguas. Muy bien. Muy bien, me ayudó la florecita en algún momento, ¿eh? Vámonos, písale. Ojo, eso no me va a grabar. Es que eso no, creo que técnicamente no se pueden escapar, según yo. Esta carrera se ve complicada. Muy bien. Ya empezamos la primera vuelta, bájale. Yo bien, venga, estoy escuchando tu papaya. Muy bien. ¡Ah! Diablos. Ah, que agarró los funditos esta moneda. Esta moneda es mía. Y aquí me dejé sin monedas. Ahorita la alcanzamos.
Uy, casi me estampa. Ay, no. No, 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 no. Título Macario. El Macario me quiere ganar. Pero no jugamos por eso tan fácil. No, Macario, no. Yo dije que no, Macario. Vientos. El problema es de que... No, no llegó, no llegó, no llegó. Podemos hacer unas muy malas curvas, pero mal, pésimo. Y eso puede ser un factor determinante para ganar o perder. Esta parte es importante tener los puntos de aceleración. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, estuvo bien. Algo que me imaginaba con ese papá. ¡Maldito Macario! No te preocupes, aquí te canto, desgraciado. ¡No, no, no, no! ¡Choqué! Quedamos en tercero. Y esto no, cuarto. Qué catástrofe la de ahorita, señoras y señores. Afortunadamente me alcanzó para sumar y ganar, pero qué catástrofe esta última carrera. Vamos a ver los resultados ya para despedirnos. Vernos la próxima emisión de la Copa del torneo de Mario Kart 8. Ganamos la Copa Flor. Pues estoy ya muy bien, desbloqueamos un nuevo personaje, muy bien. Siempre desbloqueo componente para los vehículos. Muy bien, así ganamos la Copa Flor de una manera muy buena. Pues yo me despido, yo soy Idahon. Nos vemos hasta la próxima en este juego de Mario Kart 8. Felices juegos. Bye bye.